Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Campos y soy bibliotecaria de la Biblioteca Central en el centro de Los Ángeles. Me acompaña mi colega Patti Valdovinos. Hey Patti, Hola, hola. Del Departamento de Colección Multilingües de la Biblioteca Pública de Los Ángeles. Estamos aquí para dar la bienvenida al programa LMA. María Amparo Escandón presenta su novela El Clima de Los Ángeles. Primero, quiero agradecer al Fondo Nacional de Humanidades, a nuestra Fundación de la Biblioteca y también a nuestros colegas que nos ayudan detrás de las cámaras, Madeline, a llevar los programas de LMA de forma virtual. La programación de LMA se enfoca en la diversidad de Los Ángeles, destacando el inmenso talento artístico y la actuación que se ha desarrollado en el curso de la ecléctica historia de la ciudad. Si deseas ver más de nuestros increíbles programas, visita nuestro calendario en línea en lapl.org/events y para nuestros programas de LMA visita lapl.org/LMA, está también en la pantalla. Nuestro sitio web también tiene publicaciones de blog y videos que destacan los diversos recursos de la biblioteca y los próximos programas. También nos gustaría aprovechar esta oportunidad para reconocer a las primeras personas de esta tierra, honrar a sus ancestros, antepasados y presentes, así como a sus descendientes que son ciudadanos de estas naciones. Para obtener más información sobre el territorio en el que resides, visita el link en nuestra pantalla, native-land.ca. Y ahora, para el programa de hoy, María Amparo Escandón presenta su novela El Clima de Los Ángeles. Esta envolvente novela, centrada en una saga familiar, es encantadora y amenazante como el clima de esta ciudad de California. María Amparo Escandón, una de las escritoras bilingües más vendidas según el New York Times, nos trae en español El Clima de Los Ángeles, traducida por la misma autora. Al asistir al programa virtual, tendrás la oportunidad de ganar una copia del libro gratis. Manda un correo electrónico a sdept@lpa.org para tener una oportunidad para entrar a esta rifa. También creo que van a estar en los comentarios el correo electrónico. Y ahora le damos la bienvenida a nuestro programa a María Amparo Escandón. Yay. ¡Hola! ¡Hola, hola! Ana, Patti, muchísimas gracias, muchas gracias por esta invitación tan especial, muchas gracias a la Biblioteca Pública de Los Ángeles, soy fan. Y bueno, pues para mí es un verdadero orgullo, un honor, un privilegio estar aquí y poder charlar con ustedes y con el público. Entonces creo que si gusta, los quiere hablar un poquito del libro para empezar y después regresamos en unos momentos para dar un Q&A, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, pues primero quiero contarles una pequeña historia que para mí es muy significativa. Yo crecí en México, soy originaria del área centro de México, mi familia es de rancho, ahí por Tulancingo, Hidalgo, y yo fui a la escuela en la Ciudad de México, y en México, en los tiempos en que yo crecí, y yo creo que todavía no, había bibliotecas públicas, simplemente no hay. A lo mejor en la UNAM, en alguna universidad, hay la biblioteca de la universidad, o tal vez, pero así un sistema de bibliotecas públicas como las hay aquí, no había. Entonces, bueno, cuando estaba yo en la secundaria, en la preparatoria, el maestro nos mandó a hacer una investigación a una biblioteca, que era la Biblioteca Benjamin Franklin. Y era una biblioteca auspiciada por una organización, un NGO americano. Y bueno, pues nos fuimos, conseguí un coche de mi familia, nos subimos todos al coche, en esa época no había cinturones de seguridad,
me estoy dating myself. Y nos fuimos a la biblioteca. Estando ahí, no había dónde poner el coche. Entonces yo les dije a mis compañeros, ¿por qué no entran? Hacen la investigación rápido y yo los espero aquí en doble fila. O sea, double parked. Y claro, llegó el policía, ¿no? Y me dijo, oiga, aquí no se puede estacionar. Y yo rápido le dije, pero es que esta es la biblioteca de mi papá. Y me dijo, ah, sí, ¿cómo se llama su papá? Pues Benjamín Franklin, ¿no ve ahí el letrero? Biblioteca Benjamín Franklin, ese es mi papá. Ah, ok, bueno, no se preocupe, entonces, esperes, nomás no se tarden mucho. Y bueno, esa fue mi experiencia con la biblioteca en mi edad de juventud. Y pues avanzó el tiempo, inmigré a los Estados Unidos y ¿qué me voy encontrando? Que hay todo un sistema de bibliotecas públicas maravillosas que puedes conseguir tu credencial y entrar y tener a la mano toda la cultura, todo el conocimiento, toda la educación que quieras. Y eso para mí fue lo más importante que sucedió en mi inmigración, descubrir que existen las bibliotecas públicas. Y por eso siempre voy a estar agradecida de la Biblioteca Pública de Los Ángeles y todos los ratos alegres que me ha dado y todo lo que he aprendido gracias a ella. Y bueno, pues también me hice escritora y pues he escrito 3 libros. Se los voy a enseñar aquí, Show and Tell. El primero se llama Santitos, que de hecho hay una película que la pasan a cada rato en la tele. El segundo es, a ver si se ve bien, Transportes González e Hija. Esta es la segunda novela. Y hoy vamos a hablar de la última y la tercera, que es El Clima de Los Ángeles. Yo estaba siempre, llevo ya este año, en el 2023, cumplo 40 años de haber inmigrado a Estados Unidos y he vivido en Los Ángeles todo el tiempo, excepto 4 años que viví en Nueva York. Por cuestiones de trabajo de mi esposo, nos fuimos para allá, estuvimos ahí muy adaptados 4 años, pero una cosa curiosa que me pasó es que me encontraba con neoyorquinos que me decían, es que no hay clima en Los Ángeles. Y yo decía, ¿cómo que no? Y los Santana Winds, ¿y qué pasó con los incendios? Y el niño y la niña y los flash floods y todos los chubascos esos impresionantes que hay de repente. O sea, yo decía, bueno, pues se ve que para estas personas no clima es no nieve o algo así, ¿no? Pero sí hay clima y es un clima muy definido y puede ser un clima muy dañino y un clima del que nos tenemos que adaptar. O sea, la gente que tiene jardín no lo puede regar, la gente que pues le gusta darse baños largos ya no se puede dar baños largos, hay que bañarse rápido, en cámara rápida, en fin. Es un tema que a mí me llamó mucho la atención cuando me hicieron notar eso de que la gente de fuera piensa que aquí no hay clima. Entonces me puse a investigar. Dije, ¿por qué no voy a escribir una novela en la cual el cambio climático no es algo que va a pasar en el 2050? Es algo que está pasando ahorita y que ya nos está afectando. Entonces quise escribir sobre una familia mexicoamericana. Yo soy mexicana, entonces me pareció pues, lo más fácil porque es lo que conozco más. No es que sea floja, pero vaya, me sale más natural porque pues, yo misma soy mexicana. Y quería desarrollar esta familia y hablar de los grandes temas que me interesan y temas que me marcan y que son también parte de mí. Por ejemplo,
La mamá es una señora de primera generación, llegó aquí para casarse con su marido, que es también mexicano, pero de esos mexicanos que su familia ya vivía en California cuando aquí todavía era México. Pero ella es mexicana de México, entonces llega aquí y se establece y hace una familia, pero al igual que yo, y yo creo que muchas mujeres que hemos vivido eso aquí en este país, se nos complica mucho educar a nuestros hijos porque hay como mensajes en conflicto. Por ejemplo, a mi casa llegaban los amiguitos y se metían directo al refrigerador ahí a vaciar todo, ni me saludaban. Yo decía, a ver, espérense, que en México así no es la cosa, los papás se les respeta muchísimo. O me decía mi hija, ay, me voy a un sleepover. Y yo, ¿qué? No. De aquí no sales hasta que te cases. No, así como cosas que a mí me habían educado en México, pero que yo llegué aquí y aquí ya era muy diferente la cosa, ¿no? O sea, hablaban de las soccer moms y yo decía, ¿no será soccer dad? Porque como que allá las mamás no se meten en el tema deportivo. Y claro, era yo tratando de entender y de adaptarme a una nueva manera de educar, pero siempre tratando de conservar los valores de mi país. Entonces, fue una cosa conflictiva y complicada, pero por suerte mis hijos ya crecieron y ahí andan trabajando y haciendo su vida y les va bien y están bien, ¿no? Pero vaya, sí para mí fue complicado. Entonces, quise plasmar esa noción en la novela. La otra cosa que también... Son tres hermanas, las hijas son tres mujeres y ellas, cada una le di un trabajo que tiene mucho significado para mí. Por ejemplo, la mayor de ellas se llama Claudia y es chef. Y claro, ahí aprovecho para hablar de comida, porque para mí la comida es lo máximo. Yo me encanta comer y... me encanta explorar y me gusta meterme a la taquería chiquita por ahí que está en un mini mall y, bueno, veo un food truck y lo persigo y me paro y pido un taco ahí. O sea, yo soy muy de comer y el hecho de hacerla a ella chef me dio la oportunidad de explorar toda el mundo y la escena de la cocina de Los Ángeles, que es tan variada y tan maravillosa, ¿no? Gente que ha leído la novela me dice, es que estoy leyendo la novela y estoy salivando. Pues sí, yo estaba salivando cuando la escribía. En fin. Luego, Olivia, que es la segunda hermana, es arquitecto. ¿Y por qué la hice arquitecto? Porque... tengo una afición por la arquitectura y la arquitectura de Los Ángeles siempre me pareció fascinante. Desde el principio, cuando llegué, quería yo saber, a ver, ¿cómo se le llama este tipo de casa? ¿Es mid-century? ¿Es Spanish Revival? ¿No? Son todos estos nombres que tienen los diferentes estilos de las casas, que si es bungalow, que si es craftsman. Hay un montón y muy increíble. Todo eso me gusta mucho. Y además tengo un tema con la gentrificación. Y entonces quería yo que Olivia remodelara y vendiera casas en barrios históricos y históricamente mexicanos. Y luego que se sintiera culpable. Porque, claro, pues tienes que tener personajes conflictivos en ese sentido, ¿no? Y luego la tercera hija es Patricia, que llegó años después, es la bebé de la familia y es una millennial y pues claro que se dedica a las redes sociales, por supuesto, ¿no? Entonces ella representa mis hijos, porque mis hijos son de esa generación
Y en el afán de entenderlos y de entender su generación y lo que les importa y cómo viven y qué valoran, le di este trabajo y formé este personaje de Patricia. Entonces, ahí están. Oscar, el papá, es un mexicano que lleva muchas generaciones su familia en California. Recibe una gran herencia de sus antepasados y gran parte de la trama de la novela es lo que pasa con esa herencia, ¿no? Entonces, ahí hay un intríngulis así un poco medio telenovelesco, que esa es otra, porque pues yo crecí viendo telenovelas, entonces no lo puedo evitar, o sea, hay un tono telenovelesco en la novela que escribí y en las tres novelas que escribí es bastante evidente y es porque es inevitable esa narrativa, ese género lo tengo metido en mi cabeza desde mi niñez, cuando veía yo las telenovelas sin que mi mamá se diera cuenta y bueno, pues ahí está, no lo puedo evitar, pero en fin, la herencia, ¿no? Hay un rollo ahí. Es una historia llena de secretos, de desamor, hay mucho humor, pero al mismo tiempo hay tragedia porque, pues, somos mexicanos, entonces los mexicanos vivimos entre el humor y la tragedia, y entonces hay momentos trágicos que terminan siendo humorísticos. Y bueno, pues sin contarles la trama y los spoilers, pues yo creo que con esto es suficiente porque si no me voy a meter ya en la trama y no quiero revelar ningún secreto ni nada que les eche a perder la historia. Entonces, bueno, pues Ana o Patty, si ustedes gustan seguir adelante. No, yo creo que Patty y yo lo estamos riendo porque nos ha encantado todo lo que nos estaba comentando. Y yo, Patty, atrás, la gente puede ver, estamos haciendo comentarios. La milenia es Patty. Y se llama Patty igual que ella. Escribió Patricia sobre mí. ¿No? El personaje Patty está acá en vivo. Ya ves, Patricia, la milenia. Sí, te dimos, sí. Y cuando estaba escribiendo los padres y nosotros crecimos igual, yo dije, sí, así es mi mamá. Es igual. El amor y la tragedia, los tenían risas. Sí, sí, para las personas que no han leído el libro, lo tienen que leer. Yo lo empecé a leer y dije, oh, wow, this is really good. Está, para darles una idea, fue New York Times bestseller, para empezar. Reese Witherspoon también lo escogió para el libro de su lectura. Sé que tal vez, ojalá que lo van a hacer, tienen que hacerlo película o si no una novela, porque honestamente es... Ojalá. Ya le dijimos, así. María dijo que si se hace película o novela, va a venir, vamos a tener la Biblioteca Central, ya estamos poniendo eso ya para asegurar lo que se... La carpeta roja. El libro son, como dijo, el primer libro se hizo película. El segundo sé que están pasando que tal vez se va a hacer también sea película o tal vez, no sé si serie. Entonces, es para darle una idea a la audiencia qué tipo de novelas son las que usted escribe, que son fabulosas. Entonces, ya que empezamos por eso, para que los lea un poquito, para que escuchen que por qué tienen que leerlo. ¿Los puede leer un poquito de algunos pasajes del libro, por favor, María? Sí, les voy a leer unas cuantas, no mucho, pero escogí aquí algunos. Les voy a contar, este personaje se llama Lola y es una nani, pero una nani de las que sabe CPR y todo, o sea, es una nani, pero bien profesional. Uh-huh. Y fue nani de las tres hermanas. Uh-huh. Y ahora pues la vuelven a buscar para cuidar a la siguiente generación. Y aquí está este pequeño pasaje.
Miércoles 27 de enero. Mientras Lola iba conduciendo arriba y abajo por las colinas de Highland Park, el vecindario donde había vivido los últimos 37 años, fácilmente podía distinguir qué casas se habían comprado y renovado para venderlas al doble de precio y cuáles todavía no. La de ahí todavía tenía su pátina, el encanto de un viejo jardín poblado de gnomos y cisnes y santos católicos, una reja de hierro forjado y pintura ligeramente descascarada en las paredes. La otra, con el Tesla estacionado en la entrada, brillaba con novedad, rodeada de un jardín ahorrador de agua, una puerta rojo brillante y una barda construida con tablillas horizontales de cedro. Se preguntaba cuál de esas nuevas casas había transformado Olivia, enviando a los inquilinos de toda la vida a vivir hasta donde el viento da la vuelta, el único lugar donde podían costear una renta. Esta es Lola. Ahora les voy a leer un pedacito de Olivia. Olivia es la arquitecta. Ya que todos estaban en la cama y la casa en silencio, Olivia fue a la cocina y se sirvió una taza de té de tila y se sentó en uno de los bancos a pensar. ¿Dónde estaba ese sentimiento, la indomable bestia, como llamaba al amor, con tal de describirlo? Olivia jamás había podido darle palabras a lo que sentía por Félix, desde el primer día cuando se conocieron en un evento de TED Talk sobre arquitectura sustentable. Después de 3 meses de relación, el impacto del amor era inconmensurable. Ella era todo lo que Félix quería, según decía él. Olivia se sentía deseada, esencial, no podía decidir a qué Dios agradecer, así es que le dio las gracias a Cupido por atravesarla con una AK-47 en lugar de una flecha. Sin embargo, también estaba el otro lado de Félix, el lado azoto la puerta. Olivia también lo llamaba el lado aviento la taza de café contra la ventana, el lado me largo de aquí, el lado rompo el espejo de un puñetazo, el lado te agarro del cuello de la blusa y te zarandeo. Cada vez que Olivia entregaba una casa bellamente remodelada a sus dueños o conseguía un nuevo proyecto, no pasaba mucho antes de que Félix reaccionara de una manera incomprensiblemente desagradable por alguna razón injustificada, que él utilizaba para hacerla sentir tonta e incompetente. «Ahí vas otra vez», decía. «Se te olvidó comprar huevos. Parece que nunca hay huevos en esta casa. Y la sigues cagando». Y ella lo aguantaba. Esta es Olivia. Es un poco víctima. Y ahora les voy a leer un poquito. Aquí está. Este es Oscar. 3 de marzo. La promesa de una lluvia sin precedentes en el sur de California, cortesía de El Niño, había mantenido a Oscar despierto toda la noche. Durante el día, buscaba en internet cualquier noticia que citara a analistas célebres de la NASA, AccuWeather y The Weather Channel. Todos concordaban con la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica que marzo seguía siendo demasiado pronto para determinar cuánta agua iba a aportar el fenómeno climático hacia finales de año. Pero ya lo estaban llamando el Godzilla de los niños. En las noches, Oscar bajaba las escaleras en pijama y pantuflas y se sentaba en el pórtico a esperar las gotas de lluvia. Una sola le daría esperanza, pero mientras seguían los meses de sequía, empezaba a preguntarse si el monzón tan anticipado llegaría a suceder. En sus recurrentes pesadillas, todo lo que podía ver era humo. Un humo naranja y oloroso, señal de que el fuego estaba cerca y era tiempo de correr por su vida. Esa noche en particular despertó con un sobresalto, agobiado por una visión de una casa consumida por las llamas, su nieto Daniel escapando apenas al colapso de las vigas, rodando por el pasto seco en un intento inútil de apagar el fuego que abrazaba su pijama, su mata de pelo. Esto es lo que significaba la sequía en marzo. Incendios en septiembre. Cada planta y árbol era leña en potencia. Intentó calmarse, pero no pudo sacudirse el miedo anticipatorio. Caminó hasta la habitación de Daniel y verlo dormido plácidamente le ayudó.
¿Qué les esperaba en la próxima temporada de incendios? Ok, ahí está. ¡Yay! No, creo que ahí tenemos un comentario, pasajes vibrantes. Sí. Gracias, Romeo. Y las caricaturas de los personajes de la historia. Lola me encantó. Tenía una personalidad bien que peleonera, pero con razón. Y me gustó mucho Lola. Era una activista, ¿no? Activista de la comunidad. Muy era activista de la comunidad, era una mujer con muchos pantalones, muy palabras que no podemos decir en pantalla, ¿verdad? Muy fuerte, tenía de esas personas fuertes. Sí, pero al mismo tiempo era muy cariñosa con los niños y era una nani ejemplar, ¿no? Sí, me gustó mucho su persona y su historia, me encantó, y las diferentes generaciones que cuidó para la comunidad y todas sus conexiones con la comunidad, me gustó mucho. Ok, entonces la segunda pregunta es, la novela se centra en el clima y la causa y efecto que tiene en la vida de los personajes. Era como si el clima mismo fuera un personaje de la novela. ¿Qué es sobre el clima personalmente que te hizo enfocar una novela en él? Bueno, a mí me preocupa, obviamente, como a mucha gente, estamos viendo de veras que está cambiando y que están pasando cosas climatológicas desastrosas, pero yo quise usar el clima como una metáfora de lo que le pasa a esta familia en ese año. O sea, es un año en la vida de la familia. De hecho, estructuré la novela, son 12 capítulos, cada capítulo es un mes, empiezan en enero y se van a diciembre, y lo que quise hacer es más, cada vez que hay un incendio en la novela, es un incendio real que sí pasó ese día. Cada vez que hay lluvia, llovió. La temperatura, si decía que hacía 65 grados, es que ese día hacía 65 grados. Yo lo que hice fue investigar en el internet qué clima hacía ese día en Los Ángeles, cuando hablo de un día específico. El único día que yo quería que lloviera y no llovió fue Navidad, pero lo puse que llovió. Es novela, ¿no? Pero sí, y esa metáfora de el año desastroso, ¿no? Uh-huh. Uno de esos años que yo estoy segura que tristemente todos hemos tenido esos años que decimos, pero por favor, ya que pasen otro niño al pizarrón, yo ya, o sea, ya pasó, ya murió mi abuelita, se me atropellaron a mi perro, o sea, ya de esos años terribles, ¿no? Y y esta familia pasa por ese año, ¿no? Un año lleno de desastres, ¿no? Sí. Cuando estamos hablando del clima, y creo que tenemos una pregunta de la audiencia que se relaciona con el clima, se la vamos a poner acá en pantalla. Estábamos hablando de ahí está. ¿Por qué Oscar se endrogó tanto para conservar su huerta de almendros? ¿Pudo haber pedido prestado de Keila o de su hijo Silvio? Bueno, no sé si lo menciono o lo implico, pero Oscar era un hombre muy orgulloso y además él no quería demostrar que se le estaba yendo de las manos esta herencia, este negocio, donde él le había apostado a este negocio y el clima, el cambio climático se lo estaba llevando. Entonces, no se atreve, de hecho lo mantiene en secreto y hasta, sí, porque le va a la vida, ¿no? O sea, está a punto de perderlo todo. No se atreve a decirle a su esposa. Sí, el orgullo sí le estaba ganando a Oscar. Y sí lo nota, porque es lo que me atrajo mucho a su personaje, ¿verdad? Es que
los secretos, el pobre hombre y los secretos, pero los secretos de la familia, es que lo que me gustaba, que cada persona tenía sus secretos y así es la familia, en cada familia hay secretos. Siempre hay, siempre hay. Pero también cuando uno escribe una novela, los escritores siempre estamos buscando conflicto. Siempre estamos buscando que siga la historia, ¿no? Porque cuando en un cuento de hadas o cualquier historia te dicen y vivieron felices, fin, ahí se acaba. ¿Por qué? Porque ya están felices, ya no hay historia, ¿no? O sea, cuando el príncipe y la princesa se casan y vivieron felices, y ahí se acaba. No hay nada. Ya para ya qué cuenta uno, ¿no? Entonces, bueno, pues uno como escritor siempre está buscando que los personajes tomen malas decisiones, que los metan en problemas y que hay que meterlos en problemas y después o los sacas o no los sacas, ya es cosa de uno, ¿no? Pero sí, ahora estamos hablando de los personajes, quería preguntar también, primero recordarle a la audiencia que por favor, si tienen preguntas, que lo pongan en los mensajes, en los comentarios, y les vamos a preguntar. Y también si quieren tener la oportunidad para ganar un libro, si bien está en la pantalla toda la información, tienen que mandar un correo electrónico para tener la oportunidad de ganar una copia del libro gratis. Entonces, asegúrense que lo manden el correo electrónico. Pues ahora sí, te pregunto. Mi pregunta era, muchos, incluyendo latinos, no saben que nuestra comunidad latina es muy diversa. En tu libro demuestras esta diversidad. ¿Por qué es importante para ti demostrar nuestra diversidad? Yo creo que no hay suficientes historias que exploran la increíble diversidad que tenemos los latinos aquí en Los Ángeles. Y para mí era muy importante un poco mostrar como el abanico de diferentes, ¿no? Obviamente no lo puedo ponerlos a todos, pero escoger pequeños grupos sociales que son latinos, son mexicoamericanos, pero que vienen de pequeños grupos que generalmente nunca llegan a formar parte de ninguna historia, de ninguna telenovela, de ninguna película, de ninguna novela, de ningún libro. Y entonces, por ejemplo, Oscar, ¿no? Hay mexicanos aquí que su familia lleva muchas generaciones desde 1700, y es gente que pues está revuelta ahí con todos, pero que no se habla mucho de ellos, ¿no? Y debe ser un grupo pequeño, porque realmente cuando México perdió California en 1848, Los Ángeles era una ciudad de 2,000 personas, entonces tampoco es que fuera tan grande, ¿no? Pero bueno, es interesante, ¿no? Entonces, este grupo, ¿no? Y luego también Keila, la esposa, ella es mexicana, pero es judía. Uh-huh. Y también es un grupo pequeño. En México hay alrededor de 50,000 judíos mexicanos que han llegado a México de Rusia, de Alemania, de muchos lugares de Europa y de Europa del Este también, que han venido llegando y se han establecido. Pues son mexicanos y quería yo darles un foro, quería yo darle un foro a este grupo porque es como diáspora de la diáspora, y todavía emigran de Europa y de Europa del Este a México, y luego de México a Estados Unidos. Entonces, diáspora de la diáspora, ¿no? Es todavía más reducido el grupo. Y también quise darle un poco de representación. Y claro, también tienes a las tres hermanas, a Claudia, a Patricia y a Olivia, que las tres son profesionistas. Las tres son mujeres que hicieron universidad, que cada vez más y más y más las mujeres latinas de Estados Unidos estamos ganándole a todos los demás grupos como mujeres, las latinas,
somos el grupo que más negocios empieza en Estados Unidos, más que los blancos, más que los afroamericanos, más que ningún grupo, las mujeres, no los hombres, las mujeres latinas. Y esos datos me los ha proporcionado mi amiga Beatriz Acevedo, que tiene una fundación que se dedica justamente a estudiar todo esto, ¿no? Entonces, yo lo sé por esa vía. Y hay que ponerlo, ¿no? Hay que ponerlo porque es una manera de romper estereotipos, dicen, no, es que la mujer latina está en su casa cuidando a los niños. Sí, estamos cuidando a los niños, pero aparte tenemos, o sea, seguimos cuidando a los niños, ¿no? O sea, eso no es una cosa o la otra, es además de, ¿no? Estamos persiguiendo carreras, estamos desarrollándonos y sacamos las mejores calificaciones en las escuelas y eso pues también lo quise plasmar en la novela, ¿no? Y luego tienes personajes como Lola, como los tres primos que son los que trabajan en la granja de almendra, que son personajes que representan miembros importantísimos de nuestra comunidad. Y también les quise dar un tributo, ¿no? De ponerlos ahí y darles ese tipo de, de foro, ¿no? Para hablar de ellos también. Entonces, traté de hacer como un abanico de nuestra comunidad. Mati, I wanted to call in poesía cuando la hace así, like, yes, breathe. Es que es bien lindo mirar personajes viviendo sus vidas y tener profesiones, ¿verdad? En esta historia hizo eso muy bien. Estaba leyendo de tres mujeres que estaban viviendo sus vidas con problemas que tenemos muchos y tenemos que hacer decisiones que tenemos que tomar. Y era bien lindo leer esto sin cosas bien, problemas traumáticos. Pues sí hay trauma, pero es bien bonito nomás leer personas latinas viviendo su vida. Oh, me encantó. Creo que hay un comentario que voy a poner en la pantalla. Ahí está. María Amparo, que viva. Siempre es un deleite escucharle. Felicidades y éxito. Abrazos desde la Ciudad de México. Ay, Raquel, muchísimas gracias. Y Lolita también dice felicidades, mucho éxito. Lolita, qué gusto saber de ti. Gracias. También quiero saludar a los lectores. Tenemos el libro de lectura de la Biblioteca Arroyo Seco. Ellos están leyendo su libro, entonces los quiero saludar. ¿Están viendo? Saludes. Saludos al Book Club de Arroyo Seco. Muchos saludos. Que manden sus preguntas, manden sus preguntas. Sí. Okay. Y siguiendo con el tema de la novela, ¿cómo se preparó para desarrollar cada personaje? Pues todos los personajes tienen un poquito de mí, pero también son como una revoltura de gente que conozco, de obviamente de familiares míos, pero les pedí permiso. Lo quería preguntar, ¿ya leyeron su novela? Ya la leyeron y se morían de la risa. Tomas un poquito de cada quien y aquí y allá, ¿no? O sea, realmente no hay un personaje. De hecho, el personaje que más se parece a una persona real es Oscar, que se parece a mi papá. Y hay mucho de mi papá en Oscar. Sobre todo, sí se deprimió cuando mi mamá se enfermó. Y se deprimió y se puso a ver el Weather Channel todo el día, así igualito. ya luego se le quitó, pero sí. ¿Y le dijo por qué miraba el Weather Channel o nomás era parte de su...? Yo creo que porque estaba deprimido y no quería como involucrarse en nada y se centraba. Pero eso sí, esto fue en los 80, me llamaba a Los Ángeles, de larga distancia, que era carísimo antes, me llamaba y me decía, llévate el paraguas, que va a llover. Porque él sabía... Wow. Oh, tenemos
Alguien dijo, creo que otro comentario que está bonito ponerlo, si lo pongo en pantalla, es de Raquel. Ahí está. Magnífico dar visibilidad y voz a todos los latinos, sobre todo a las mujeres con todo su poder. Claro, claro que sí. Sí, sí, totalmente. Soy fan de mi propio género. Eso sí. Okay. Entonces, siguiendo con el libro está disponible en inglés y español. ¿Usted escribió el libro en inglés o en español primero? ¿Hay algo que tuvo que cambiar para que tuviera contexto? O sea, depende. ¿Qué escribió el libro primero, en inglés? Pues los tres libros que he escrito los escribí en inglés primero y luego en español la traducción. Y sí hay cambiecitos muy chiquitos que hacen que la traducción suene a que fue escrito directamente en español. Por ejemplo, en Santitos hay un ejemplo bastante claro. A ver, ahí está, ¿sí? Hay un parrafito donde dice que el marido de Soledad se parecía a Pedro Infante. Y en la edición en inglés decía que el marido de Soledad se parecía al difunto ídolo de la canción mexicana, Pedro Infante. Pero en español no digo que era ídolo difunto de la canción mexicana. Es como decirle a un americano quién era Elvis Presley, ya todo el mundo sabe. Entonces, esas pequeñas ediciones como esa ayudan mucho a que la traducción sea, fluya mejor y no suene a traducción, ¿no? En el clima de Los Ángeles, sí trabajé con una traductora que me hizo favor la editorial de presentármela y trabajé con ella y estuvo muy bien. Creo que alguien tiene un comentario sobre eso, o no sé si Madeline lo puede poner en la pantalla, que tiene una pregunta sobre la traducción. Ahí está. Okay. María Laura Paz, creo que se tradujo el libro en español, pero tu colaboración, la colaboración que tuvo con ella, ¿cuál fue? Sí, colaboré con ella, trabajé mucho en la edición, porque yo tuve mucho cuidado de que no hubiera palabras como piscina. O, ¿no? Por darles un ejemplo de una palabra, ¿no? O sea, piscina se dice en Venezuela. En El Salvador, yo soy salvadoreña. Piscina se dice en España, pero en México es alberca. Es una herencia que tenemos directa de los españoles, porque alberca en sí es una palabra árabe. Y esa palabra viene desde la invasión árabe de España, que duró 800 años y que cuando llegaron los españoles a México se trajeron un montón de palabras árabes como almohada, alféizar, alberca, todas las que empiezan con AL son palabras árabes, ¿no? Entonces, así como todas las palabras que acaban en ate son palabras náhuatl, como chocolate, tomate. Es muy divertido ver de dónde vienen las palabras, porque tiene que ver con la historia y nuestro idioma ha tenido tres grandes momentos de influencia. El primero, pues, fue la invasión árabe de España, donde entraron todas estas palabras árabes, ¿no? Y después, cuando los españoles llegaron a México y invadieron México, pues entraron al idioma español todas esas palabras náhuatl, ¿no? Como guarache, sopilote, en fin, todas esas palabras. Y la tercera gran ola de influencia es la emigración a Estados Unidos, donde convergen el inglés y el español, y entonces tenemos un montón de palabras como aseguranza y
palabras que usamos que ahora son parte del léxico. La marqueta. Ya ni uno sabe cuál palabra es real o pues la correcta, ¿verdad? La correcta, claro, pero mientras nos entendamos, el idioma es dinámico, es un ser vivo y se cambia y va cambiando según va cambiando la vida, ¿no? Ahora con la tecnología y con todas esas cosas, tenemos verbos que vienen de nombres de compañías, como FedEx, FedExéamelo, por favor. Me encantan esas palabras, como parqueadero, ay, cómo me gritaba mi mamá, es estacionamiento, Patricia. Sí, sí, pero en realidad, pues, va evolucionando y va cambiando, ¿no? No, sí, es lo lindo. Y seguimos con las preguntas. El libro toca muchos temas que son muy relevantes, clima, homosexualidad, identidad, salud mental, enfermedades, inmigración, abuso verbal y físico, entre muchos más. De estos temas, ¿hay alguno que te hizo tomar una pausa porque tal vez no estabas segura cómo los lectores reaccionaran sobre estos temas? Pues los escogí como con mucho cuidado, todos los temas, sobre todo el tema del divorcio. Para mí era un tema muy fuerte y muy cerca de mi corazón porque yo... me divorcié del papá de mis hijos, fue muy doloroso y por mucho tiempo, esto fue ya hace 17 años y no podía yo escribir de eso. Yo decía, pero tengo que escribir sobre el divorcio porque pues aprendí mucho y como que saqué muchas conclusiones importantes que me gustaría compartir, pero... Cuando hablas de algo muy cercano a ti emocionalmente, no es fácil. Pero es lo que yo digo, que cuando un escritor está en su mejor forma, es justamente cuando escribe desde un lugar honesto, desde un lugar honesto. Y para mí fue terapéutico porque pude poner en papel muchos sentimientos y muchas conclusiones que saqué a partir de mi experiencia y que yo quería compartir, ¿no? Como, por ejemplo, cuando te casas, te dicen que hasta que la muerte te separe, ¿no? Pero pues ya nos quedó claro que no, porque cuánta gente se deja, ¿no? Cuánta gente divorciada. En cambio, el divorcio sí es hasta que la muerte te separe, porque... Cuando tú te divorcias de una persona, estás entrando a una nueva relación. Y de esa nueva relación, el contrato no tiene cláusula de salida. O sea, no te puedes desdivorciar a menos que se muera o te vuelvas a casar con esa persona, ¿no? Entonces, cuando yo llegué a esa conclusión, dije, yo tengo que tener un buen divorcio. Entonces, yo creo que tengo un buen divorcio precisamente porque llegué a esa conclusión. Entonces, sí fue un tema difícil de tratar, pero qué bueno que lo hice. Sí. Y las historias para cada personaje y con el divorcio se me hizo bien, pues no, bien interesante, ¿verdad? Cada persona interactuó bien diferente con el divorcio. O sea, pues es que hay, cada quien se divorcia diferente, o sea, hay divorcios hostiles, donde hay mucha agresión, hay divorcios amigables, ¿no? Y hay divorcios que, bueno, pues, nunca te vuelvo a ver, una cosa y se acaba todo, ¿no? Entonces, pero vaya, yo conozco gente divorciada que... se divorciaron hace 25 años y se siguen peleando. Y hay los que son mejores amigos también. Ay, me encanta. Hay otros que se divorcian y se vuelven amigos. Y ¿no? Cada quien. El divorcio, las reglas del divorcio las pone uno. Y es lo que me encantó. Lo del libro, que es como ver lo que es la vida. Uno lo lee y dice, oh, sí, yo sé que tengo la vecina que es así, tengo mi prima que es acá. Y es
cada personaje es alguien que no se puede relacionar, que sea, lo conoce o tal vez se ve uno en ese personaje, ojalá que sean los buenos, porque los malos como que no es mucho, pero esto es lo que me encantó del libro, que es la historia, como empieza a leer uno y lo deja ahí, uno tiene que estar ahí, quiero saber qué va a pasar, porque esta persona se está portando de esta manera, y como dijo, es una novela que lo deja siempre en suspenso, suspenso, sí. Más suspenso, y llega al final y todavía dice, ¿qué más? Síganme. Sí, no, estuvo todo muy lindo. Creo que puedo hacer una pregunta más acá. Estamos hablando de los temas y todo, acabamos de hablar del tema del divorcio. También entre ellos tenemos temas de clima, homosexualidad, identidad, salud mental. Cuando estamos hablando de todo eso, uno se pone a pensar, ¿cómo es? Como usted dijo, lo del divorcio, pero hay uno que el de Dani, que no, yo sé que no queremos hablar mucho de eso porque le vamos a arruinar la historia, no queremos que la gente lo lea, pero creo que es algo que es muy importante para que personas lo vean y lo lean, porque alguien dijo que cuando uno lee, también los abre nuestra mentalidad, ¿no? Los abre la forma, la perspectiva que tenemos del mundo, sí. Otra forma de ver el mundo. Sí. Por medio de su novela, yo creo que uno lo ve de esa forma. Uh-huh. Y esa es otra estrategia. Mi pregunta es, ¿las personas muestran la diferencia de cada generación? Usted tiene a Keila y a Oscar, los padres quienes tienen un rol bastante tradicional. Sí. Tenemos las tres hermanas, que tienen un rol más liberal. Y tenemos a Dani como tercera generación, que es muy liberal. ¿Por qué este enfoque en la diferencia de cada generación? Pues ahí sí no tuve que inventar mucho. Yo lo veo en mi propia familia. Tengo un sobrino que es gay y la familia se ha decidido a proteger a mi mamá, o sea, a la abuela. No decirle, no le digan, no, que no sepa nunca, porque pobre, lo va a tomar muy mal, tal. De la siguiente generación, que es mis hermanos y yo, estamos apoyándolo, ¿no? O sea, pues claro, ¿no? Ese es lo que es y cuenta con nosotros y te apoyamos y tal, ¿no? Y luego entre la generación de él, o sea, sus primos, mis hijos y los otros primos que tiene, que están en sus 20, es una cosa así, para ellos es lo más normal, ¿no? Como que hemos ido evolucionando en nuestra manera de pensar al respecto. Y la verdad es que yo estoy de acuerdo y lo celebro porque la gente tiene que tener la libertad de ser quien quiere ser y quien es, ¿no? Y aunque hay resistencia de mi generación para arriba, bueno, mi mamá se muere ahí, ¿no? En cambio, mi generación no tanto, ¿no? Entonces, yo quise un poco ilustrar esa evolución, ese cambio que estoy viendo en mi propia familia. Sí, y es realmente porque cada generación, también en mi familia, cada generación es diferente, se convierte en más liberal y entienden diferentes cosas que pasan pues en nuestro mundo y todo el cambio que pasa. Y yo más que liberal, yo lo diría que es más aceptante de la gente que es como es y es quien es, ¿no? Y sabes que eres así, yo te respeto, uh-huh. Te respeto tal como eres. Sí, así. No, y la siguiente pregunta es, el libro termina con el suspenso de que la historia sigue. No quiero decir mucho para no arruinarles el final a la audiencia que los está viendo, pero ¿podemos esperar un segundo libro de esta gran novela? Ay, no lo sé. Pero tenemos que saber qué va a pasar. ¡Ándale! Es como que lo dejó demasiado suspenso. No lo sé, es como, tal vez, no sé, ahorita ya estoy escribiendo otra cosa, pero igual regreso después. Sí, y me encanta que cada mes era un diferente capítulo, porque es como viviendo la vida con ellos, y me encantó, la forma que lo escribió me encantó, porque especialmente que estamos en diciembre,
nomás mirando y, y me hizo a mí recordar todo lo que ha pasado en este año y me encantó, me encantó. Sí, 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 había un club de lectura que me invitaron a asistir, que de hecho lo hago mucho y me encanta. Cuando me buscan en las redes sociales y me dicen, oye, ¿quieres venir al club de lectura? Yo me animo siempre. Y este club dijeron, no, vamos a leer un capítulo cada mes, en enero, enero y en febrero, febrero. Y no pudieron, lo leyeron todo el mismo, el primer mes. Leyeron todo el libro. Pasó. Ay, es que sí, es, como digo, es un suspenso. Tienes a leer y uno dice, oh, ¿qué va a pasar? Sigue, y después sigue, y llega esa parte y dice, no, no quiero saber qué va a pasar más. Y ya cuando siente, terminó. Sí. Ya necesitamos el segundo libro. Ay, no, necesitamos el segundo libro ya. Pues sí, sí estaría muy bien. Sí, sí. Entonces creo que ya casi... Lolita dice que desde Lolita Donajulo desde Los Ángeles estaba viendo. Yo creo que sí estamos a tiempo. Le quiero agradecer muchísimo, María. Me encantó. Yo creo que cada mientras ella no lo veía en la cama, yo estaba like, yes, yes. Sí. Porque sí, todo, lo dio estadísticas de las mujeres que hacen sus propias empresas. Lo dio un poquito de los lenguajes, como los tijarales, lo que agarramos también del náhuatl. Entonces, creo que aprendimos no solo de la novela, pero también aprendimos de la historia. Eso me encantó. Pues qué bueno. Siempre es muy bueno hablar, comentar, entender, compartir conocimiento, compartir ideas. De eso se trata todo esto, ¿no? Y la verdad es que les agradezco muchísimo que me hayan invitado porque me siento muy honrada, de verdad. Nosotros le agradecemos porque sí, Lolo. Nos encantó hablar con ustedes sus libros y nomás las historias que nos dijo. Cada vez puedo oírla todo el día. Me encantó. Entonces, muchísimas gracias a todos por verlos hoy. Y les quiero recordar que también tenemos más en el programa de LMA. Recuerden que para ver más de nuestros increíbles programas, visiten nuestro calendario en línea, lapl.org/events. Y para nuestro programa de LMA, visite lapl.org/LMA. Y hasta la próxima. Apreciamos su apoyo. El éxito de LMA y todos nuestros programas de la biblioteca no podrían suceder sin espectadores como tú. Así que muchas gracias y recuerda de enviar este correo electrónico para ganar tu copia gratis. Gracias.